O sea, a nosotros nos tocó analizar la iluminación artificial del museo que se va a construir y al principio cuando supimos que nos iba a tocar analizar luz nos encantó, porque yo creo que a todos los de la escuela nos encanta analizar la luz de los edificios, pero luego nos dimos cuenta que la iluminación artificial era un poco más complicada. Entonces lo primero que hicimos fue recabar información sobre obras de Moneo para ver qué tipo de iluminación había utilizado. Pues por ejemplo en la fundación, en el Pilar y Fundación Joan Miró, en la ampliación del Museo del Prado, vimos que había elementos lumínicos que había ido utilizando y que se iban a repetir en este museo. Entonces al final llegó a un problema que teníamos mucha información, pero no sabíamos cómo agruparla toda en la misma lámina. Entonces tomamos la decisión de, más que dar una explicación técnica de cómo iba a ser la iluminación artificial, ofrecer, bueno, intentar plasmar la sensación que va a producir dicha iluminación para cualquier observador que entre en el museo o lo vea desde fuera. Entonces tomamos la decisión de hacer como dos partes claramente diferenciadas, exterior e interior, y en la parte en el exterior hicimos una perspectiva nocturna en la que el edificio se ilumina con la luz interior de forma indirecta, y luego en las perspectivas interiores que elegimos cogimos dos puntos característicos del museo que nos parecieron el pasillo expositivo y el auditorio, porque creíamos que el auditorio, pues que un museo tenga auditorio era algo bastante característico, y luego además que el pasillo expositivo en este museo deja de ser pasillo porque va a haber obra pictórica para que cualquier observador, conforme va por el pasillo, vaya viendo cuadros, no es un mero pasillo. Entonces nos centramos en estos dos elementos y en la perspectiva. Además que lo relacionamos de que más o menos cada perspectiva se situaría más o menos en la perspectiva exterior debajo. Y por eso hicimos esta contraposición de negros y blancos. Intentamos plasmar la luz con diferentes técnicas, pero al final nos decidimos por el acrílico hecho con pincel seco, machacado, que aunque era bastante lento, nosotros creemos que quedaba bastante realista la sensación de luz. Y bueno, ahí más o menos lo que salió fue esto.